Siempre subo al púlpito con un poco de temblor, pens pensando en la responsabilidad sagrada que tiene un orador para presentar la palabra de Dios. No se trata del orador, se trata del mensaje. Y el mensaje para hoy en día es un mensaje urgente, un mensaje sagrado, un mensaje de ánimo. Y de la seguridad en la palabra de Dios y su, su promesa para con nosotros. Anoche mencioné de que yo he, he sido secuestrado, mencioné que estuve en la cárcel, la prisión, mencioné que he sido asaltado por pandillas y mencioné que he sido pegado con palos por toda mi cabeza y que solamente me recuerdo la presencia de Dios. No me recuerdo del, del dolor del momento, solamente que me recuerdo que cuando acudí a Dios y cuando estaba vendado, cuando estaba esposado, cuando me tenían atrás de un camión y me estaban llevando, me recuerdo solo la presencia de Dios Amén. y que Dios nunca abandona a los suyos. Amén. Una señorita en Rumanía, en los días del comunismo, fue llevada a una celda. Fue torturada día tras día hasta que ya no podía aguantar más. Y ella con su propia boca nos dijo que en un momento ella ya no podía y dijo, Señor, ya no puedo más. He llegado al fin de mi tolerancia. El dolor, la agonía, la humillación, ya no lo tolero. No puedo más. En ese momento, Dios la abrazó con su presencia, y ella empezó a cantar como los rumanos saben cantar. Con voz melódica empezó a cantar y los guardias la estaban pegando. Y ellos dijeron, ¿por qué estás cantando si te estamos pegando? Ella dijo, no sé, pueden continuar, yo no siento nada. Yo estoy en la presencia de Dios y voy a cantar de alegría. Y se cansaron los guardias de pegarla. La llevaron a su celda y nunca más la torturaron. Y ella, ella nos dijo, ¿cómo quisiera yo volver a esa celda otra vez y tener esa misma presencia de Dios? Yo lo haría en cualquier momento para volver a tener los brazos divinos alrededor de mí. No tenemos nada que temer del futuro mientras estamos caminando mano a mano con Dios. David también sintió eso y nos asegura de la presencia de Dios en momentos de dificultad. Por eso debemos memorizar el Salmo 46 y el Salmo 91. Deben ser requisitos para todo cristiano. En momentos de angustia, tenemos alguien en quien acudir. Yo mencioné eso porque las naciones hoy en día están entrando en un periodo de agonía y de terror. Y todavía no se ha visto nada. Los peores días están por adelante. Yo no vine esta noche para decir, no se preocupen, el mundo va a mejorar. No, yo vine para decir, el mundo va a empeorar, pero no se preocupen. Las cosas van a ser mucho peores en el futuro de lo que son ahora. Nunca hemos visto, jamás desde que hubo una nación, se ha visto lo que está por venir sobre esta tierra. Pero gracias a Dios no tenemos nada que temer. Porque en momentos de angustia tenemos un Salvador. Tenemos un Todopoderoso. Tenemos aquel pastor que nunca abandona sus ovejas y que dio su vida por las ovejas. Entonces, gracias a Dios, lo que me da pena es por aquellos que no tienen un pastor. Como ovejas sin pastor, están como un lobo que los agarra por aquí, corren por allá y no saben dónde ir. Por eso Dios nos envía a nosotros, que conocemos al pastor, al buen pastor, nos envía a nosotros, que salgamos al compartir las buenas nuevas, que hay un pastor que nos ama, que dio su vida por nosotros y que ofrece la protección divina. Pero tristemente nosotros las ovejas nos hemos acostumbrado a tener esa paz y seguridad y nos olvidamos de las ovejas que no tienen un pastor, a los que están, se están ahogando a nuestro alrededor sin tener la esperanza. Y Dios nos pide esta noche que pongamos a un lado nuestra comodidad, que pongamos a un lado nuestro futuro y seguridad a cambio de rescatar gente, con el mismo amor y cariño que Él dejó todo su reino en el cielo, todo el honor y la gloria, para venir a esta tierra, para salvarnos a nosotros. Vamos a inclinar los rostros para pedir la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso es llamarte Padre nuestro. Cuando en esta tierra queremos tener una cita con un rey, con un presidente, requiere de mucha influencia. Y de mucho tiempo para poder buscar una cita. Y a veces es imposible para nosotros, gente común. Pero contigo, el Rey del Universo, tenemos la confianza de venir y decir, Padre nuestro, por favor, esta noche, Padre, pedimos que envíes tus santos ángeles para rodear este edificio, esta casa y cualquier lugar que esté escuchando esta noche. Es mucho trabajo, pero los ángeles se gozan en cumplirlo y ordenamos en el nombre de Todopoderoso de Jesús y por la sangre que él vertió en la cruz, ordenamos que toda influencia maligna sea retirada de este lugar Amén. y de todo lugar que está escuchando esta noche, sea vehículo, sea casa, sea cualquier lugar que los santos ángeles lo rodeen y que toda influencia sea retirada y que la, la voz tierna del Señor alcance a cada corazón y mente hablándonos, enseñándonos, corrigiéndonos y preparándonos para la venida de Cristo. Esta noche lo pedimos y te agradecemos que lo hayas hecho. Úngenos con tu Espíritu Santo y háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me he acostumbrado a pedir la presencia de Dios, no solo del Espíritu Santo, pero que los ángeles nos rodeen. ¿Sabe por qué? Porque yo he descubierto que a Satanás le gusta ir a la iglesia. Y él se, él se quiere sentar entre cada uno de ustedes y fastidiarlo para que no escuchen el mensaje. Hace traer memorias y cosas y nos distrae en tal forma que el mensaje no llegue al corazón. Entonces cuando uno ordena en el nombre de Jesús y por su sangre que salgan afuera, los ángeles automáticamente rodean y afuera con los demonios. Pero es importante la música que se escucha antes. ¿Por qué? Porque esa música prepara el corazón, música celestial. Ustedes han escuchado ya los principios de música, pero yo estuve en Australia, yo dos veces he pasado por toda Australia y he predicado, y uno de los temas que predico, aunque no soy especialista en música, he compartido mis testimonios, y cuando yo conté esos testimonios de cómo Satanás se goza, de tener música del mundo en la iglesia para que él entre a la iglesia y no lo saque nadie. Y cuando cantamos música celestial, él se desespera y sale. Y yo conté esos principios. Y una señora en Australia, una hermana que llega a ser hermana de un, de un amigo mío muy íntimo, me dijo: Mi hermana, me, tengo una carta de mi hermana y me entregó la carta. Y yo lo metí al bolsillo. Y cuando tuve tiempo, empecé a, a leerlo. Y me dice: Yo escuché su sermón, pastor. Me fui a casa y le dije, Señor, perdona, pero yo soy un poco tontita. Yo no entiendo, el pastor habla de música celestial, pero, pero yo no sé qué es música celestial, yo nunca he escuchado música celestial. Por favor, te pido que me ayudes a comprender lo que es música celestial. Ella se fue a su casa, continuó con sus labores como madre, estaba lavando la ropa, salió afuera para colgar la ropa y mientras estaba, no había nadie más en la casa. Estaba sola colgando la ropa cuando de repente, de dentro de la casa, escucha una música melodiosa, con armonía que no sabía cómo expresar. Y ella dijo, pero yo no dejé nada prendido. ¿De dónde viene esa música? Entonces ella dejó la ropa ahí, entró a la casa, abrió y cuando abrió la puerta, adentro habían dos ángeles, con sus, con sus, con sus alas dobladas, su cabeza inclinada, sus manos doblados, y ella se dio cuenta que estaban en oración a, a Dios. Ella se arrodilló al lado de los ángeles y la música continuaba y se quedó casi una hora, hasta que por fin dijo, Señor, ya comprendo lo que es música celestial. ¿Me puedes soltar? ¡Pum! Desaparece la música, ella abre los ojos, ya no hay ángeles. Pero en la televisión estaba escrito dos palabras: música celestial. O sea, Dios no solo la dejó escuchar, lo puso en la pantalla: música celestial. Y ella me dijo: nunca en mi vida he escuchado música tan melodiosa, con melodías, uh, melodía y armonía tan preciosa. Y dice: no había ningún ritmo del mundo, nada que se parecía al mundo. Eso es música celestial. Y no, nosotros somos humanos y no podemos cantar como los ángeles, pero algún día vamos a poder. Vamos a cantar con los ángeles y como los ángeles, pero en este mundo tenemos que acostumbrarnos a ser humanos. Vamos a ser humanos para siempre, pero somos con muy, tenemos muchos defectos. ¿no? Yo no sé cómo Dios se anima a trabajar con nosotros, ¿no, no les parece? Tantos problemas tenemos. Cómo Dios se anima a, a tener humanos que le van a terminar su obra. Imagínense. Imagínense que Dios dice: Yo voy a hacer algo, pero lo voy a usar profetas humanos, voy a comunicarles y voy a trabajar con discípulos como este Pedro, que tiene tantos problemas. Que Pedro le dice: Señor, lávame la cabeza también y los pies. No, dice Jesús: Si los pies te lavo, es suficiente. Pero esa misma noche, Pedro lo niega y después saca y le corta la, la oreja y se pone como guerrero. O sea. Aún queriendo, no podemos. Y Dios dice: No te preocupes, con, con todos los defectos que tienes, igual te voy a usar. Y digo, gracias, Señor, que hace un milagro. Eso es un milagro muy grande para mí. Pero el terror viene sobre la tierra. Y nosotros, como iglesia adventista, creemos que somos una pequeña parte del pueblo de Dios. Nosotros creemos que en la iglesia católica hay muchos hijos de Dios. Nosotros creemos que en la iglesia bautista hay muchos hijos de Dios. Nosotros creemos que en todas las iglesias Dios tiene sus hijos y sus hijas. ¿No es verdad? Pero como iglesia bautista tenemos un mensaje especial para el pueblo de Dios que incluye también a todos los hijos e hijas en las otras iglesias. Y ese mensaje es como si yo soy, si fuese abogado, tendría mi trabajo. Si, yo, si soy carpintero, tengo mi trabajo. Si soy piloto, tengo mi trabajo. Médico, enfermera, Profesor, no importa lo que sea. Y la iglesia Adventista tiene su trabajo. Ese trabajo es de preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Ese es su trabajo. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no lo hacemos, Dios tiene otras hijas e hijos que lo van a hacer. Solo que vamos a perder nuestra corona. Y yo escuché un sermón el otro día en, una, en Estados Unidos, en Tennessee, un sermón tan, tan especial llamando la atención a la crisis que hay en el mundo, que Dios está preparando un pueblo, que consagremos todos y nos preparemos para la venida de Cristo. Y cuando yo terminé de escuchar eso, dije, "Seguro era un pastor adventista, ¿no? Era un pastor bautista." Y yo dije, "Qué vergüenza." Como los adventistas ya no quieren predicar de la venida de Cristo, Dios va a buscar a sus otros hijos y ellos lo van a hacer. Porque ellos también son hijos de Dios. Entonces, si no cumplo mi misión, simplemente pierdo mi corona. Y por eso se nos amonesta de no soltar, en, en Juan dice en Apocalipsis 3, al mensaje de, de Filadelfia, que retengamos lo que tenemos para que no perdamos la corona. Yo a veces pienso en mi corona y quiero verla, pero todavía no. Falta más gente para alcanzar. Llegará el día cuando Jesucristo nos va a dar cada uno su corona. Y ustedes saben que la corona va a tener que crecer porque vamos a, vamos a ir al cielo. Algunos de nosotros... Trasladados vivos, otros van a ser resucitados, y juntos vamos a ascender, dice Pablo, al cielo, y la Biblia enseña eso, que juntos vamos a ascender a recibir nuestra corona, y cuando lleguemos allí, con el tiempo, la Biblia dice que vamos a crecer como becerros, crecen, vamos a crecer a la estatura que deberíamos haber tenido cuando primeramente se creó la, la raza humana. Este se calcula que Adán y Eva, calcula más o menos que tenían. Este, unos 7, 8 metros de alto. Quizás 6 a 8 metros. No se sabe porque, más o menos, viendo los huesos y otras cosas, se, pero se calcula que la raza humana tenía eso. Y, y cuando en el, algún día en la resurrección, Adán vea a ese y va a decir: ¿Quién es ese enano? A ese David Gates. Pero algún día shh, la raza humana, yo voy a crecer a la altura que debería, deberíamos ser, y mi corona va a tener que crecer también, porque mi cabeza va a ser más grande. Entonces esa corona tiene que ir, no es una corona así, tiene que ir creciendo con mi cabeza. Qué linda corona, ¿no? no, no hoy no, no conocemos de eso. Pero el mundo está en terror y va a haber más terrores todavía. No van a saber qué hacer en este mundo. Para sobrevivir, no van a saber, las naciones van a reconocer, hoy la crisis económica que tenemos va a empeorar, van a ver, va a haber mucho más dolor y violencia en el mundo, van a haber muchos muertos tristemente, y va a haber hambre y va a haber angustia en la tierra, pero mayormente esos son problemas humanos que hemos creado. La crisis, la crisis económica es ficticia, no es real, pero fue creada por hombres y mujeres. No tendría que ser, la avaricia ha creado la crisis humana. Sabían, ¿no? Eso no es, no es una crisis natural, fue creada a propósito. Pero todavía podemos decir: bueno, hay solución humana, si los hombres lo crearon, los hombres pueden mejorarlo. Pero cuando llegue la crisis real, desastres naturales por todos lados, la gente va a saber que solo Dios puede arreglar esto. Y van a buscar soluciones no humanas, van a buscar soluciones divinas. Y en ese momento de angustia, Dios permite que esas crisis vengan sobre la tierra porque Él quiere que el mundo deje de pensar en ellos mismos y miren para arriba. Y entonces Dios va a permitir esas crisis porque tiene que llamarle la atención a cada persona. Hijo, hija, deja de buscar tus propias soluciones y busca a tu Creador. Entonces, en ese momento de angustia, cada ser humano tendrá que decidir... Finalmente, una decisión final. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a seguir? ¿A quién voy a dedicar mi lealtad? ¿A Dios y la palabra de Dios? ¿O a los hombres y las leyes humanas? Y el trabajo nuestro es preparar al mundo para esa decisión. Pero muchos de nosotros no nos estamos preparando ni siquiera nosotros mismos. ¿Cómo vamos a preparar al mundo? Tenemos que estar preparados. En, en, yo soy enfermero licenciado y he trabajado en cuartos de emergencia y nos han dicho que uno es... Uno se prepara y es y para ayudar a otros o llega a ser víctima. No hay, no hay ma, no otra cosa. Uno es víctima o es alguien que puede ayudar a otros. Y si yo no puedo ni cuidar de mí mismo, soy víctima. ¿Cómo voy a ayudar a otros? Si yo soy víctima, no, no puedo ayudar a nadie más. Pero si yo me preparo a no ser víctima, yo puedo dar una mano a otro que es víctima, ¿no es verdad? Entonces, Dios quiere que su pueblo esté preparado. Este, oiga, ¿es bíblico? ¿Es, es, ¿Han escuchado que Cristo viene como ladrón en la noche? ¿Eso es bíblico? A ver, levanten la mano si piensan que es bíblico, que Dios viene como ladrón en la noche. Jesús viene. Que vendrá. O, no están muy. Bueno, y lo, los que dicen que Jesús no va a venir como ladrón en la noche. Y un montón de ustedes no levantaron la mano. No sé si no saben. O tienen vergüenza. Vamos a decir que es vergüenza, ya para cubrirlos, para que no. Pero vamos a ver qué dice este, Primera de Tesalonicenses, versículo, capítulo 5, versículo 1 al 4, a ver qué dice. Hermanos, acerca del tiempo y de los momentos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, sí, es verdad, pero hay otra parte. Sigamos leyendo. Versículo 3. Pero vosotros, hermanos, no, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a una mujer en cinta, y no se escaparán. Versículo 4 es muy interesante. Pero vosotros, hermanos, no estáis en las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Jesús va a venir como ladrón en la noche solo para aquellos que están en las tinieblas. No es el propósito de Dios de sorprender a su pueblo. La verdad es que Mateo, Mateo 20, 24, versículo 32 es muy interesante. También confirma lo mismo. Mateo 24, versículo 32. Dice, de la higuera aprended esta lección. Cuando su rama se enternece y brota sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis... Todas estas cosas, las señales que él mencionó, sabed que está cerca a las puertas. O sea, Dios no va a sorprender, la venida de Cristo no va a tener sorprendido a ninguno de sus hijos. Pues cuando veamos las hojas y veamos todas las señales, decimos, está cerca aún a las puertas. Entonces, no hay sorpresa alguna. ¿Estamos preparados? ¿Sabemos que está cerca? Y no solo estamos preparados, ahora preparamos a los demás. Me recuerdo de una historia, yo lo leí, me, me entregaron muchas veces cuando yo predico en el mundo, en tantos países, no traje mi pasaporte esta noche, pero es un librito así bastante grande. Siempre cuando lo ven en migración dicen, ¿y qué es esto? ¿Y qué tipo de trabajo hace usted? Soy misionero. ¿Y por qué viaja tanto? Es que yo animo a la gente que dediquen sus vidas a servir un año en servicio a, 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 a su prójimo. Así, servicio voluntario. Hablo en universidades, hago todo. Entonces, es mi pasaporte, me lleva a muchos países, he estado en más o menos, calculo, más o menos en unos 100 países. Y este alguien me entregó un librito una vez. El, el título, no me recuerdo palabra por palabra, pero es Un llamado a los cristianos de Norteamérica. Bueno, ¿qué será? No? Me entregan mucha literatura, media rara a veces, si yo busco, pero me puse a leer y no pude dejar de leer ese librito. Se puede encontrar en el internet. Está escrito por un, un, un señor de Ucrania. Él cuenta su historia. Y él cuenta en esa historia cómo vino un misionero. Era, eran los años cuando Stalin había tomado el poder en, en Rusia y él demoró unos años en, en, en meter sus raíces y agarrar el poder y después empezó a matar gente. Se calcula que mató este, múltiples millones de personas, quién sabe, hasta 30 millones se calcula. Hizo desaparecer la gente. Y, y cuando él estaba tomando el poder en Ucrania, vino un americano, misionero, a esa población de Ucrania y les enseñó de Dios. Ellos no conocían mucho, eran agrónomos, tenían sus fincas, tenían caballos, tenían vacas, casas grandes, habían trabajado bien, eh, bien fuerte y tenían bien acumulado bienes. Pero viene este misionero, les enseña de, de, de Cristo y de su amor y de su muerte, aceptan al Señor Jesús y se ponen a estudiar la Biblia y van creciendo. Pero en, ese, en, en esos años empieza el comunismo a tomar el control y ya no pueden predicar libremente. Entonces ellos se reúnen calladitos y hablan, estudian la Biblia, estudian la palabra de Dios y hablan así, pero no 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 van de casa en casa porque ya era ilegal. Entonces están orando y el Espíritu Santo le dice a uno de ellos, "Vete a tal calle, a tal casa, ahí te van a recibir, están preparados." Entonces ellos van, les llevan el evangelio, aceptan al Señor. Están orando, "Vete a otra calle, a tal casa" y ahí van a encontrar este una disposición para recibir el mensaje y se van allá y después están dispuestos o sea el Espíritu Santo ya les va preparando el corazón y les dice a esa casa a esa casa casa por casa ellos van evangelizando y va creciendo la iglesia evitando los problemas que hay de persecución porque ya van a casa donde le van a recibir bien también hay otras cosas que le dicen el Espíritu Santo que para nosotros podría ser un poco de susto para ellos también porque ellos están orando de rodillas señor por favor, purifica tu pueblo. Y de repente, un hermano dice: Se me ha revelado que Fulano de Tal ha cometido un pecado y tiene una revista mala debajo de su colchón. ¿Es verdad, hermano? Sí. Entonces, arregle ese problema, por favor. Confiese sus pecados, hermano. Él, 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 él va y arregla y vuelve y perdóneme, por favor. Señor, por favor, perdóneme, he cometido un error. Y en otra oración: Fulana de Tal. Tiene un problema, un pecado escondido en su vida. ¿Es verdad, hermana? Sí, es verdad. O sea, nadie podía esconder sus pecados, ¿no? Porque cada vez que oraban, el pecado escondido se les revelaba al público. <laughs> y tenían que confesar. Entonces tenían mucho miedo porque eh, no se jugaba que cada vez que ellos cometían un pecado y tenían pecado escondido, escondido por ahí, ya que el Espíritu Santo le decía a toda la iglesia entonces la gente dijo mejor no mejor vivimos con todo en regla no porque si no este, no se puede esconder nada aquí no hay, puede haber hipócritas entonces entonces este llegó los días tan difíciles de persecución y entonces dios le dijo a la iglesia van a tener que salir de ucrania porque si no van a desaparecer todos y hay una familia por uno por uno se empezaron a desaparecer y mientras dios los acaba y el autor de ese librito menciona lo siguiente él dice que estaban, en la noche habían trabajado todo el día, la mamá había preparado la mesa, estaba todo, listo, y el Espíritu Santo le dijo, dejen la mesa así, no toquen la comida. Ande y saquen su vaca, acoplen la vaca al, 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 al carretón, pongan algunas, algunas comiditas, algunas cosas allí, y salgan caminando del pueblo a un lugar que yo les voy a indicar. Pero, Señor, tenemos un caballo de, que es mucho más fuerte que una vaca. Y podemos hacerlo con un caballo. No, la vaca. No toquen nada, dejen las luces prendidas. Sí, Señor. O sea, aprendieron a orar, responder y obedecer. Muy importante. Porque si el Espíritu Santo habla y nosotros no obedecemos, la próxima vez, menos, menos, hasta que ya no nos habla más. Tenemos que aprender a obedecer. Entonces, el Espíritu Santo le dijo: saquen la vaca y háganlo. Así que fueron, pusieron la vaca, pusieron sus ositas y salieron caminando. Tenían, tenían hambre, pero el Espíritu Santo había dicho, así que se fueron caminando y, y los vecinos miraban a ver quién era. Porque si habían visto a un caballo, dicen: Hay que informar a la policía, se están escapando. Pero como vieron una vaca, dijeron: Seguro son los gitanos que están en la oscuridad. Son los gitanos con su vaquita que están caminando. Seguro no, no, no es problema. Nadie dijo nada a los policías. Salieron caminando con su vaquita. De repente pasan a un montón de policías. ¿Dónde irán? Después, después descubrieron que se fueron directamente a la casa para arrestarlos. Y descubrieron que la mesa estaba llena de comida, las luces estaban prendidas y dijeron, no, seguro han salido, ahorita vuelven, vamos a esperar. ¿Esperaron? Toda la noche. Al amanecer se dieron cuenta, oiga, nos han engañado. Nos dejaron la mesa llena de comida y nunca volvieron. Y cuando ya quisieron buscarlos, ya estaban lejos. Y justamente Dios le dijo, métanse aquí, vayan por allá, a la izquierda o a la derecha. Y cuando llegaron a un lugar, Señor, no tenemos agua. Ahí esa piedra, caben ahí, hay un, hay un manantial. Fueron a cavar, sale agua. O sea, a mí me sorprende con los detalles que Dios administraba a, a cada familia. Después de muchas semanas de viajar izquierda, derecha, por aquí, por allá, las 60 personas de esa iglesia se encuentran todos en el mismo lugar. Protegidos, ninguno desapareció. Pero después de un rato se cansaron, se cansaron y dijeron, yo vamos a volver a casa. No, no, no vuelvan a casa. El Espíritu Santo le dijo, si ustedes vuelven a casa, los van a arrestar, los van a llevar a Siberia, le van a robar los hijos pero 30 de ellos volvieron a casa. Le robaron sus hijos, los arrestaron, los llevaron a Siberia, ahí murieron todos los 30 por desobedientes. Dios hace todo lo posible para salvar a su pueblo, pero si desobedecemos, no puede hacer nada por nosotros. La obediencia no nos trae salvación, nos muestra, muestra la lealtad. La salvación de Dios, la vida eterna es gratis. Pero la obediencia demuestra nuestra lealtad y abre las puertas para que Dios obre nuestras vidas y haga mucho por nosotros. Siempre la obediencia está ligada a la bendición. Y aquí dice en, en Isaías 30, versículo 21, dice, si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá, este es el camino, anda por él. Qué hermosa promesa. Bueno, tú no sabes dónde pisar. Voy a la derecha, voy a la izquierda. ¿Qué hago? Pídele al Señor, él te dirá, una voz te dirá. Anda a la izquierda, anda a la derecha, cava aquí, haz esto, no hagas el otro. Qué, qué hermoso de Dios que nos dé que nos da esa esa linda promesa. Los hizo y sabes qué? Eventualmente salieron, por fin salieron a China con muchas historias cómo llegaron. Después a la China, a Australia. Después de hotel llegaron a Canadá y el autor, ya un hombre viejito ya escribió ese testimonio y dice Es tiempo, él escribía a la iglesia en Norteamérica, a la iglesia genérica, no cristiana, es tiempo que la iglesia empiece a obede obedecer paso por paso lo que Dios dice. No dar excusa, simplemente obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nos ama y Él quiere guiarnos. Pero por desobedientes hemos perdido mucho tiempo en este, en este mundo. Por desobedientes estamos aquí todavía. Dios hubiese querido venir hace tiempo para llevar a su pueblo. Pero por desobedientes estamos aquí todavía. Igualito que Israel cruzó el Mar Rojo, entró al desierto y Dios lo llevó directamente para que vayan y conquisten Canadá y crucen al río Jordán y reciban la tierra, la tierra prometida, lleno de... Que fluye con leche y miel. Qué lindo, ¿no? Y qué pasó. Por desobedientes no quisieron. Como resultado, todos murieron, con la excepción de Caleb de y Josué. Todos los demás murieron. Y ahora Dios dice a su pueblo: Yo quiero llevarles al Canaán nuevo. Pero solo aquellos que son obedientes van a cruzar. Los demás se quedan. Yo no quiero quedarme. Yo quiero cruzar. ¿No les parece que quieren cruzar? Sí. Pero va a requerir la obediencia. Alguien me dijo, pastor, ¿usted, usted habla de, oí, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro. ¿Realmente qué es que usted escucha la voz de Dios? Y yo le dije, no, bueno, yo no, Dios no me ha hablado verbalmente, pero sí Dios nos habla en múltiples maneras. Y no solo eso. Este, este Juan 10, es muy interesante en Juan 10, porque... Él se habla él habla con el buen como el buen pastor. Y él dice que yo doy mi vida por mis ovejas y es muy interesante que cuando Jesús habla como si fuese el buen pastor, como es el, se describe como el buen pastor, lo que pasa es que cuando él dice eso, él también describe cómo se comunica con sus ovejas. Y es muy interesante que en versículo 4 dice, "Y cuando he sacado fuera a todos los que le pertenecen, ya delante de él hablando de las ovejas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz." Las ovejas reconocen su voz en versículo 27. Dice: Mis ovejas oyen mi voz y los conozco, y a mí me siguen. Y ellas me siguen. Entonces, Dios, cada vez que estás orando, Dios te escucha. Y cada vez que tú lees la palabra, estás escuchando su voz. Y dentro de poco, y algo te dice en la cabeza, haz esto, haz el otro, y ahí está la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te habla y tú reconoces la voz de Dios, y cuando te habla una voz extraña, tú dices, no, no, espera, espera, eso no es normal. Así no me habla Dios. Entonces, las ovejas que son de Jesucristo reconocen su voz y conocen a su pastor. Entonces, cuando estamos acostumbrados a obedecer. Vamos a reconocer la voz. Hay tres maneras para poder reconocer la voz de Dios más fuerte. Uno es cada vez que obedeces esa voz, se pone más clara y más fuerte. Pero a veces cuando escuchan la radio y las ventanas del carro están... están, uh, están han sido bajadas y está haciendo a alta velocidad. No se escucha la radio porque... La bulla. Así que para escuchar la voz más clara, tienes que cerrar la ventana para... Bajar el ruido. Entonces, igual, el mundo tiene tanto ruido: las películas del mundo, la, la, las telenovelas del mundo, la, las novelas, la, la literatura, las revistas, por todos lados hay <laughs> bulla y bulla del mundo. Si le subes, las, subes los vidrios y lo pagas, ¿sabes qué? No quiero la música del mundo, muchas gracias. No quiero las películas del mundo, no quiero la, la última película que acaba de salir, no. No lo necesito. La, la, la literatura del mundo, las revistas del mundo, las telenovelas, ¿sabe qué? No me, no me interesa la bulla del mundo. Yo quiero escuchar la voz de Dios y la voz de Dios susura. susurra y yo no tengo que. No, no puedo competir. La voz de Dios no puede competir con la bulla del mundo. Si no apagas la bulla del mundo, tú ves una película. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué? ¿Sabes qué? Intenta orar esa noche. Intenta escuchar la voz de Dios esa noche después de ver una película. No la escuchas. Lo único que tienes en la cabeza es la película, 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 película. En la mañana amaneces, ¿qué es la primera cosa que viene a tu mente? La película. ¿Y cómo Dios te va a indicar ir a la izquierda, ir a la derecha? ¿Cómo, te, cómo vas a escuchar una voz que susurra cuando la película te grita? No puedes. Pero si tú apagas la película... Y ves las cosas de Dios y, y te llenas la mente con la palabra de Dios tan hermosa. Ah, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo de la da, que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ay Señor, ay qué lindo. Hablando de miedo, el mundo está por entrar a un periodo de mucho miedo ahora. Y la Iglesia tenía que haber amonestado antes pero hemos perdido muchos años, pero tengo una linda promesa en Joel. Dios da una linda promesa que me animó mucho, porque yo dije, Señor, mira, hace 30 años atrás teníamos muchas más avionetas en el mundo haciendo obra evangelística, pero ya tenemos menos. Señor, hace 30 años atrás teníamos más hospitales de lo que tenemos ahora. Señor, hace 30 años atrás teníamos más casas de editoras de lo que tenemos ahora. Señor, hace 30 años atrás teníamos más colegios de lo que teníamos ahora. Yo he visto que cierran colegios, casas de editoras, venden equipos. Estamos, en el, estamos reduciendo en cierta forma. La crisis financiera nos ha, nos ha reducido. Ahora es interesante saber lo siguiente: Dios, en profecía, puso a Norteamérica en un lugar muy, muy importante, protestante. Ustedes saben que si los franceses nos hubieran conquistado hubiésemos sido posiblemente ateos o católicos. Si los españoles nos hubieran conquistado, hubiésemos definitivamente, hubiésemos sido católicos. Si los, si los otros países nos hubieran conquistado, pero fueron, ¿quién? Los, los ingleses. Y ahí entraron todos los, los que se huían de la persecución inglés y Norteamérica llegó a Estados Unidos, llegó a ser un país protestante, productivo, rico. Y tenía el trabajo de evangelizar a todo el mundo. Yo no estoy hablando de que todo Norteamérica es católico bautista, o bautista. No, no estoy, yo estoy hablando de, en forma general, es un país protestante. Entonces, el trabajo de Estados Unidos de Norteamérica era evangelizar al mundo y financiarlo. Pero nos fue muy bien como país, uno de los países más ricos del mundo nos fue muy bien, así que decidimos invertir el dinero en nosotros y nos compramos tierras, una iglesia que es tan hermosa, muy bien, pero no solo eso, seguimos invirtiendo más. Quizás un órgano, no está hablando de este organito bonito, aquí está hablando de a veces un órgano que cuesta dos millones de dólares. ¿Por qué no compramos uno? Yo conozco una iglesia adventista que tiene un órgano de dos millones de dólares. Y ¿sabes qué? Hay que poner una nueva alfombra. Sí. Hay que poner mejor aire acondicionado. Sí. Pero, ¿sabe qué? No Ninguna de esas cosas son un pecado en sí. Pero cuando se está muriendo tu vecino sin conocer a Cristo, perdón. ¿Dónde están las prioridades? Entonces, hemos estado perdiendo y perdiendo y perdiendo las ofrendas. Para obra misionera, hace 100 años atrás, era un porcentaje mucho más grande de lo que es ahora. Ha bajado de lo que se daba. Desde lo que se daba este. A de cada dólar, lo que se daban 30 centavos para obra misionera, ahora se dan 2 o 3 centavos para obra misionera en campos misioneros. O sea, el porcentaje de las ofrendas han ido bajando, 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 hasta que casi todo queda en casa y una pequeña parte va a la obra al otro lado del mundo. Entonces, Norteamérica llegó a por fin perder su privilegio. Ahora Norteamérica está en bancarrota. Ahora Norteamérica va a sufrir como, un como los del tercer mundo algún día. No va a haber para comer. No va a haber cómo vi vivir. Ya hemos perdido toda la riqueza que tenemos. Ahora otros son dueños de Norteamérica. ¿Y ahora qué hacer? Señor, yo estaba orando. Señor, ¿qué, qué hacemos si los, los años dorados... 70, 80, 90, cuando había dinero y oportunidad, han desaparecido. Ya no hay más riqueza. Hay dinero todavía porque se imprime el papel todos los días. Todavía se distribuye dinero, pero el dólar cada vez es... Ahora vale centavitos y a cada dólar. Entonces, cuando el valor real del dólar se sienta, ja, la comida va a ser 20, 30, 40, 50 veces más caro. Si sí es que hay comida. Entonces, Señor, yo estaba orando, ¿qué hacemos como iglesia? Y la hermosa promesa de Joel. En Joel 2, capítulo 2, leemos unas hermosas promesas que dice lo siguiente, versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor, vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo. Dios enviará lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, Dios está prometiendo un día cuando va a haber un cambio. Y dice: las, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, un gran ejército que yo envié entre vosotros. Os restituiré esos años perdidos. Dios nos va a devolver lo perdido. Hemos perdido mucho por, por ser tibio, por ser la odisea, Pero llega, llegará el día muy pronto cuando Dios nos va a devolver todos los años perdidos, lo que se desaparecieron, el dinero que nunca dimos, que se quedó. Ahora ya no lo tenemos. En el año 2008, yo compartí con mis compañeros. Poco sabía el resultado, pero me, me pidieron que yo sea el orador para eh, el, los años de este, como llama este? La reunión de ex alumnos. Entonces, de 30 años me gradué de secundaria, entonces me pidieron al, al, como como año de honor que predique. Y yo miré a mis alumnos, mis coalumnos y dije, no los he visto en 30 años y nunca los voy a ver otra vez, seguro. Es mi única oportunidad que tengo para hacer, llamar la atención, porque muchos habían salido de la iglesia. Entonces era mi momento, entonces yo dije, Señor, ayúdame a alcanzar a mis alumnos y le a, a mis coalumnos. Entonces les prediqué un sermón bastante duro. Le dije, la crisis que viene sobre este mundo muy pronto va a cambiar toda la forma financiera. Y si no decidimos hoy, en trabajar para Dios, mañana va a ser más difícil. Yo dije, yo estaba predicando en abril de 2008. Yo dije, esto no es una profecía, simplemente mis estudios como profesor de posgrado de administración me han hecho reconocer que muy pronto la economía va a caer severamente y yo sospecho que va a caer este año y posiblemente, posiblemente, hasta en septiembre de este año. Yo quizás no hubiese mencionado septiembre, pero Dios fue misericordioso conmigo y en septiembre los bancos todos cayeron, yo no sabía con certeza, pero yo calculaba que tenía que hacer más o menos de lo que yo había estudiado y leído, y los bancos empezaron a caer, y los alumnos miraron eso, y sabe qué muchos volvieron a la iglesia porque dijeron tenemos poco tiempo, tenemos que poner las cosas en orden con Dios. Y logré, y uno, uno tuve el privilegio de bautizar a un amigo mío que se graduó conmigo. Había sido administrador de hospitales adventistas. Era, era director financiero de, de muchas instituciones, pero se salió de la iglesia y siguió trabajando. Pero cuando él estuvo en ese sermón, me pidió, David, rebautízame por favor. Y tuve el privilegio de rebautizar a ese querido amigo. Pero ese sermón dio la vuelta al mundo. Y un amigo mío médico me llamó y me dijo, David, tú sabes que hemos puesto todo lo que tenemos en la obra de Dios. Sí le dije. Hemos puesto inversiones, hemos vendido, hemos puesto en la obra de Dios. Por todos lados hemos apoyado esta obra y ese ministerio, la iglesia en evangelismo, pero hemos invertido todo en la obra de Dios. Y ya casi no tenemos más que la casa, nada más. Sí le dije. Pero mi amigo, mi vecino, tiene mucho dinero y él quiere hablar contigo. Todavía no era septiembre, era agosto. Entonces... Él vino a la casa, cenamos juntos, y, y el amigo dijo: ¿Es verdad que vino una crisis? Sí. ¿Es verdad que el valor del dólar va a cambiar? Sí. ¿Es verdad que van a caer bancos? Sí. ¿Cuándo? No estoy seguro, pero me parece que podría venir en septiembre. Pero puede ser que sea octubre, noviembre, diciembre, el siguiente año, no sé, pero va a venir pronto. Entonces, ¿qué? yo tengo muchas inversiones, dijo: tengo dos millones de dólares en ahorros. Para mi jubilación he trabajado duro y tengo dos millones de dólares. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Qué hago? Te dije no, 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 no me preguntes a mí, pregúntale al dueño. ¿Cómo al dueño? Dios es el dueño. Dios es el dueño de todo oro y la plata. Entonces pregúntale al dueño como mayordomo, dile señor, ¿qué hago con tu dinero? Y él te va a decir. David Gates no es no es dueño. Él simplemente te amonesta que vayas al dueño a pedir y él te va a decir qué debes hacer. Pero le dijo él después, amigo, ¿sabes qué? Yo trabajé mucho por ese dinero, yo no me animo. Yo siento que debo dar el dinero a la obra de Dios y hacer algo, pero mira, si yo trabajé 30, 40 años para conseguir ese dinero, ¿cómo lo voy a regalar? No, entonces está bien, quédate con el dinero. El 15, 16 de septiembre empezaron a caer los bancos, el gobierno tuvo que imprimir, meter 700 billones de dólares en la economía para que no caiga para apenas rescatarlo. Y en ese periodo de pocas semanas, él perdió un millón y medio. Entonces se vino al amigo, al médico, y le dijo, perdí un millón y medio, ¿tú cuánto perdiste? <laughs> no perdí nada. ¿A dónde metiste tu dinero? Ah, en un lugar seguro. ¿Dónde? ¿En qué banco? ¿En qué, en qué fondo especial? No, yo lo metí en la obra misionera. <laughs> yo lo metí en la iglesia. No perdí nada, lo tengo todo en almas. Entonces, ¿Por qué no metes tus 500 mil dólares que te quedan, métalo en la obra de Dios? No, si yo pierdo ese dinero, entonces ¿cómo voy a vivir? No, yo lo voy a invertir otra vez y me voy a ganar otra vez el dinero. ¿Sabes qué? Ya perdí un montón más. Qué triste. Dios nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para usar nuestros bienes en la causa de Dios mientras todavía lo tenemos. Un día vamos a encontrar que todo se va a hacer humo. Y vamos a tener remordimiento y dolor de alma. Y algún día vamos a estar frente a la tribunal del cielo. Y Dios va a decir: Mayordomo mío, ¿qué has hecho con los talentos que yo te di? Señor, los enterré. Y desaparecieron. Yo no quise usarlos para hacer obra. Yo quise guardarlos y los enterré. Y va a decir: Quítale aún lo que tiene y bótalo afuera, siervo infiel. Yo no quiero escuchar esas palabras. Yo mucho más prefiero escuchar las palabras. ¿Qué has hecho tú con el dinero? Señor, yo sabía que el tiempo era corto. Señor, yo sabía que tú me dices talentos y bienes. Yo los tomé, los invertí en la obra. He aquí las almas. Bien hecho, siervo fiel. Bien hecho. Entra al gozo de tu Señor. Y al que recibes, recibirá más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Esas son las palabras que yo quiero escuchar. Yo he puesto, yo en mi vida, yo puse todo en la obra de Dios, todo. Y no tengo remordimiento alguno y ni me interesa la crisis financiera, no tengo nada que perder. Porque no tengo nada. <laughs> y le digo, cuando tú no tienes nada, qué alivio al corazón. Realmente yo me gozo, escucho. Parece que Wall Street va a caer, parece que hay crisis, o estamos en una depresión, no sabemos, están todos temblando, y yo de qué voy a temblar, no tengo nada que perder, todo que ganar. Porque cada vez que cae la economía, más voluntarios vienen a trabajar conmigo. <laughs> yo siempre quiero trabajar para el Señor, pero tenía mi trabajo. Ya no tengo trabajo, ¿qué hago? Trabajar para el Señor. A ah, voy a trabajar para el Señor. Entonces, cada vez que la economía se empeora, shush, vienen gente para trabajar conmigo. Gracias Señor por la crisis, que <laughs> lindo. Y no dudo alguno que Dios tiene un hermoso plan. Para, no, solo va, no solo va a derramar su Espíritu Santo, yo estoy convencido que Él va a derramar recursos del cielo. Dijo, dijo Dios en, en Salmo 50: Si yo tuviese hambre, no te lo diría, porque todo el mundo es mío y su plenitud. O sea, no hay crisis en el cielo. Y todo el oro y la plata es de él. Ageo 2.8. Entonces, Dios promete un día que va a restaurar todo lo perdido. Puede ser para algunos, va a ser en una forma y para otros va a ser en otra forma. Pero esta noche hay mucha gente escuchando por radio y no importa cualquier iglesia, denominación que perteneces, si tú amas al Señor y quieres cumplir su voluntad y quieres poner tu vida en sus manos, Él va a tomarlo y lo va a multiplicar y lo va a hacer algo hermoso. Dios es especialista en multiplicar los panes y los peces. Y cuando le digo a las personas, entrega tu vida al Señor, ¿sabe qué dicen? Este Dicen, pero tengo problemas. No, entrega tus problemas también. Porque lo hermoso es que Dios resuelve los problemas. No hay problema alguna que no puede resolver. Entonces, no, no solo Dios quiere que pongas tus bienes, tus talentos, tu tiempo. Él quiere tus problemas también. Y Él tiene hombros grandes y Él es pesista y Él pone todo el mundo sobre sus hombros y Él todavía puede. Porque Dios sabe cargar las penas del mundo. Él ya en la cruz Jesús cargó todo el dolor del mundo, todos los pecados del mundo lo cargó Él solo. Y Él puede cargar tus problemas también. Yo tomé la decisión hace años atrás y no me arrepiento y por nada voy para atrás. En el Espíritu Profecía, en una visión que la hermana White recibió, el pueblo de Dios estaba, ella buscó al pueblo de Dios y no los vio. Entonces el ángel le dijo: Mira más arriba. Y cuando miró arriba, vio que en un camino había un, un, un camino, el pueblo de Dios caminaba por ese camino. Y dice que, que ella, en estas visiones, vio al pueblo de Dios salir en viaje, que tenían todos sus carros cargados. Con todas sus maletas y sus bienes, yo, 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 seguro la computadora estaba allí, el, el laptop estaba acá, ahí estaban todos los iPods, ahí estaba el generador para que yo tenga electricidad. Nosotros vamos a hacer este camping, no salimos a hacer así con todos los carros y aire acondicionado y todos salimos. Eso no se llama camping, eso se llama traslado de hogar. Entonces, este llevaban todo. Y, pero se hizo tan angosto el camino. Que no podían, así que tuvieron que bajar algunas cosas. Bueno, un poco penoso soltar las cosas, pero los bajaron y se cayeron. Después, ni el carro podía pasar, así que cortaron las cosas. El carro se montaron en el caballo y las, los caballos con las maletas apenas podían caminar, pero de repente se hizo tan angosto que aún eso se apeligró este, el, el viaje, así que tuvieron que cortar las maletas y las maletas cayeron al, al precipicio. Y por fin ni los caballos y por fin a pie y por fin descalzos y estaban tan tan con tanto peligro bajó un cordón del cielo y se colgaron del cordón y eso con eso se sostenían mientras caminaban para no caerse a lo profundo y el cordón fue creciendo y creciendo un ejemplo de la fe colgado de Dios y mientras ellos iban colgando más el cordón fue creciendo hasta que por fin ya no había dónde pisar y cuando ya no había dónde pisar, dijeron, pero ¿quién sostiene el cordón? Y alguien dijo, el cielo sostiene. Entonces se pusieron todo el peso ahí y uf, se cruzaron el precipicio al cielo. El pueblo de Dios hoy en día está en ese camino. Tenemos poco tiempo para aprender grandes lecciones. Dios nos pide soltar, 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 soltar. Y el que no soltaba, dijo ella, pronto no caminaba con el pueblo de Dios. Si tus bienes son tan importantes que tú no puedes soltar, pronto... Tus bienes te van a sacar de la iglesia. Porque Dios hoy en día está preparando un pueblo que sabe depender de Dios. Dios está preparando un pueblo que sepa soltar los bienes. Y si yo soy, simplemente soy mayordomo, se, se, Señor, dueño de todo. Si tú quieres mi casa, aquí está. Si tú quieres mi negocio, aquí está. Mi carro es tuyo, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Entonces, Dios te va a empezar a enseñar. Quizás algunos tienen, algunos tienen cáncer. Quizás otros tienen problemas familiares, quizás hay problemas financieros y todo el mundo se te parece caer. Esa es la única forma que Dios tiene para enseñarnos. Porque el que no tiene nada aprende a depender de Dios. Pero si tú tienes mucho, difícil el hombre rico entra al cielo. ¿Por qué? Porque el hombre rico depende en sus cosas. La persona rica tiene tantas cosas que Está cómodo y hace planes, pero ¿sabe qué? Dan, dan temor perderlo. Entonces yo me preocupo de cómo guardar mis cosas. Entonces mi vida es puro acomodar aquí, acomodar acá. ¿qué hago con mis bienes? Pero si tú vas soltando y no es mío. Yo no sé si cómo tú te, a ti te parece, pero cuando algo no es mío, yo lo suelto más fácil. ¿No les parece? Si alguien me dice, mira, cuida de mi cosa. Y después me dicen, me llaman, regálalo. Ah, ya, no es mío, aquí tomo. Así que cuando yo me desconecto de, de ser dueño, y digo, no, Dios es el dueño, él es, la casa es de él, el carro es de él, todo es de él, entonces, y el negocio es de él, y si Dios me dice, regala, haga eso, haz otro, suelta, y pum, desaparece y viene una crisis y todo se va. Digo, Señor, yo estoy, solamente hago lo que tú me dices. Y Dios a veces tiene una, un sentido de humor un poco raro. Él a veces nos quita todo para ver qué pasa, y si seguimos confiando, nos los devuelve otra vez. O, o sea, lo que quiere es enseñarnos a depender. Si aprendemos a depender y sabemos que no, nada es nuestro, ah, ya, entonces yo te puedo confiar algo para que administres. Pero si, si los bienes son míos y si yo amo los bienes, entonces mejor quítale todo para que aprendan. Entonces Dios está buscando mayordomos hoy en día, mayordomos que sepan administrar los bienes a favor de su obra. Porque si el administrador se lleva, si el, el mayordomo se lleva el, el dinero, Dios tiene que buscar otro mayordomo. Nosotros sabemos del diezmo, ¿no? ¿Cuánto es el diezmo? Diezmo, diez por ciento. Pertenece a Dios, no es nuestro. Y ofrenda, bueno, un poquito de ofrenda también le damos. Pero sabes qué? Los mayordomos que Dios está buscando hoy en día no se quedan con noventa por ciento en el bolsillo. O sea, yo gano mi cheque, saco pa, saco mi diezmo y noventa por ciento es mío. Dios está buscando mayordomos que dice: nada es mío, todo es suyo. Cuando yo recibo mi cheque, Señor, gracias que me dice talentos. Aquí está mi cheque. Yo necesito comprar comida, pagar alquiler y todo. Pero dime, ¿te parece que puedo o, o, o lo regalo? Pero entonces, ¿cómo vives? No, no, eso no es mi problema. Mi, el dueño de todo va a cuidar de mí. Lo que yo tengo que hacer es administrar los bienes de acuerdo con su voluntad. Entonces, cada vez que recibo un cheque, cada vez que tengo un ingreso, Señor, eso todo es tuyo. ¿Qué quieres que haga con lo tuyo? Entonces, Dios está buscando personas que 100% del tiempo administran el 100% para él. Entonces no vamos a estar perdiendo el dinero, invirtiendo en cosas lujos, bueno casi no hay para lujos hoy en día, pero de todas manera cosas que son opcionales. Vamos a recordar que hay almas que están muriendo, entonces vamos a hacer eso. Este, yo decidí hacerlo hace años atrás. Estoy ansioso. Quizás debo contarles. No voy a contar mucho, pero debo contarles. Al, al clausurar aquí, porque yo creo que deben cobrar esperanza. Ustedes saben que mis sermones, yo no soy un gran teólogo que predico de cosas puro teología. Yo soy una, un, misio, un sencillo misionero que trabaja en la selva y solamente cuento historias. ¿No? A mí me gustan historias misioneras, pero son historias mías. Son historias que me han pasado y que me están pasando ahorita. Entonces, cuando yo cuento, no es solamente una historia teórica, es una historia real. Entonces, quiero contarles una historia real. Hace años atrás, estaba en Romanía, estaba predicando, estaba por predicar, me presentaron y de repente el secretario de la asociación se paró y dijo, disculpe, antes que hable Pastor Gates, yo estaba ya por predicar y tuve que ponerme a un lado y me dijo, tengo un mensaje que Dios me acaba de dar para David Gates. Así, bueno, yo siempre estoy interesado, ¿no? Cuando Dios tiene un mensaje. Entonces yo me quedé, a ver, a ver qué será. Y él dice, Isaías 45, dice, versículos 2 y 3. Yo iré delante de ti, nivelaré las montañas, quebraré las puertas de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas muy guardadas para que sepas que yo, que te llamo por tu nombre, soy el Señor, el Dios de Israel. Ese es el mensaje que Dios me ha dado para David. David, Dios te va a dar algún día los recursos y tesoros escondidos para que termines la obra de Dios. Ahora, obviamente no es para que yo termine, porque Dios va a usar a todo su pelo para que termine. No, no Dios no tiene favoritos. Pero es una promesa que yo no debo tener miedo. Y es interesante que en, en Segunda de Reyes, capítulo 3, este, los tres reyes vinieron a Eliseo y le dijeron: Estamos en el desierto, los soldados van a morir de, de, de sed, no hay agua. ¿Qué hacemos, hombre de Dios? ¿Qué hacemos? Y Eliseo le dijo: este, Así dice Jehová: Caben huecos en el desierto, caben pozos. Porque no va a llover ni va a haber viento, pero mañana van a estar llenos de agua. Entonces yo estoy seguro que los soldados volvieron, los reyes volvieron y le dijeron a los soldados: caben pozos. Y los soldados ya tienen sed, ¿no? ¿Cómo van a cavar pozos? Pero tuvieron que obedecer. Los, los, algunos cavaron pozitos. Así chiquititos. Otros hombres tenían más fe en Dios. Cavaron piscinas. ¡Puf! Grandes piscinas, huecos en la tierra, por fe. Sudaron bastante, tenían sed, pero tenían que sudar porque era el orden directo de Dios. No sabían cómo iban a vivir. Seguro me muero, pero voy a obedecer a Dios. Esto va a ser mi muerte. De aquí ya no salgo. Seguro va a ser el hueco donde me van a enterrar. <risa> <risa> en la mañana, miraron, no había agua. <susurra> Algunos solavieron, yo te dije, ¿por qué cavaste tan grande? Pero de repente, a la hora del culto. Cuando estaban orando al Señor, Dios rompe en las montañas, no sé, un, una, una barrera y todo el agua acumulada, un lago, viene, pasa por el desierto y desaparece. Pero llena, todos los pozos quedaron llenos. Y los soldaditos que cavaron un huequito aquí, tenían para... poquito. Y acá, nosotros, nadando en el agua. De acuerdo con el pozo... De acuerdo con tu fe, así te será hecho. Entonces, como Dios me dijo, David, algún día te voy a dar eso, yo dije, voy a cavar pozos grandes, voy a pensar en grande. Y yo me he endeudado cavando pozos, me he lanzado a jugar con los, con los, a, a jugar fútbol con los este, de la Liga Mayor, ya no futbolito. Y yo, no, 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 yo quiero, ¿qué quieres, David? Quiero, dame la Ciudad de México. Pero, pero eso cuesta como 50 millones. No, Señor, dámelo. Este también dame a Tokio, la ciudad más grande del mundo. También quieres a Tokio, sí. Y Seúl, Corea, ta Corea también. Y también, por favor, este, Sao Paulo. Y también, Señor, a Lima, Perú, donde yo vivía antes. trabajaba en la unión ahí. Y sabes que el Señor me dijo, te la voy a dar a todas. Ya tengo la licencia de Lima. Estoy trabajando con la Ciudad de México. Lo llamé al pastor Leito y le dije, estamos acá, David. Eso es imposible. No puede ser. ¿No? Estoy trabajando. Dios me va a ayudar. Pero David, eso es costoso. Sí, me han dicho que va a costar 50 millones. ¿Y acaso Dios no es capaz de hacerlo? Pero David, ¿quién tiene ese? Dios tiene. Bueno, David, adelante, vamos a estar orando. O sea, lo imposible. Me fui a Atlanta, me encontré al lado, sentado en el aeropuerto y el lado el hombre a mi lado dijo, "Pastor David, ¿cómo está?" Miré, era tesorero de la división sin mirar, no, yo ni miré la cara y me senté nomás ahí y justamente al lado de mi tesorero. Hablamos de los, de los desafíos y él dijo, México es uno de los desafíos más grandes, tenemos que alcanzar a 35 millones de personas que viven ahí. Entonces yo le dije, va a costar, va harto, pero hay que pedirle al Señor. Entonces David, ora, ora y conquista, me dijo. Y yo, yo me recuerdo de esta promesa que Dios me dijo, te voy a dar los tesoros escondidos. Entonces el año pasado, Después de tantos años de trabajo conseguimos la licencia para Francia. Creo que anoche le conté la historia, ¿no? O no, no le conté en la noche, sí le conté. Pero la cosa es que teníamos que orar y Dios empezó a abrir las puertas y un, un señor no adventista empezó a hablar y prometió. ¿Y sabes qué? Ese señor me llamó hace dos semanas y me dijo, vente, vente a Europa, vente a Europa porque las cosas, las puertas se están abriendo. Y yo le dije, mira, necesito, ¿qué necesitas David? Y yo le dije, necesito unos 50 millones para México. <laughs> no hay problema, me dijo. Entonces y le dije, también necesito para Tokio. Eso va a ser un poco más. No hay problema. Entonces le dije, también, ah, también necesito para Seúl, Corea. No, todo lo que pongas en la lista, David. Amén. Señor. Estás por cumplir tu promesa. Ahora todavía no tengo nada, pero cada día estoy en contacto con Él y ellos, y Dios está cumpliendo su promesa. Y uno de estos días, uno de estos días, yo voy a poder contarles que la historia se ha cumplido. Amén. Y cuando se cumpla esa promesa, ustedes van a saber que hay un Dios en el cielo que dice, yo soy Dios y a mí no me falta nada, que en el cielo no hay crisis financiera. Amén. Y lo que Dios me exige es que 100% de lo que Él me va a dar, no, no 90%. No 10% le va a devolver, 100% de lo que Dios me da va a ir a la obra. Dios sabe que me ha preparado para no tener nada, para poder administrar todo. Yo no soy un especial preferido de Dios, yo soy un cualquiera, pero yo tomé una decisión y cualquiera lo puede tomar. El que pone todo en las manos de Dios, Dios es fiel y justo y Él va a responder por eso y te va a multiplicar tu influencia y te va a dar más. Pero primero tienes que poner todo. Si pones un pedacito en las manos de Dios, solo un pedacito Dios te va a dar de lo que Él quiere darte. No es para que seamos ricos, es para que administremos para salvar a otros. Tenemos que soltar todo ahora para que Dios también nos llene las manos.